Saludo. Tranquilízate. Al fin ya estás aquí. Oh, bienvenido a Circa. Disfruta de nuestra colección de libros capciosos, irrelevantes, reemplazados, comunes y adulterados. Las bibliotecas no los quieren, nosotros los preservamos y nuestros clientes los queman. Me da cosa preguntar. ¿Cómo cuántos libros han quemado hasta ahora? En total, ni idea. Pero en lo que llevamos del mes, como 80. Wow, hay tanta demanda. Que hacemos una semana de San Valentín ayuda, pero sin duda el mérito se lo llevan nuestros clientes que nos dan a conocer por ahí. ¿Y a ti qué te trae por aquí? Cuando mi ex y yo rompimos, bueno, cuando ella me dejó, me puse a tuitear y supongo que la gente pensó que la iba a matar y tirar en una zanja. Porque me dijeron que viniera aquí a procesar mis emociones, quemando novelas románticas. ¿La ibas a matar y a tirar en una zanja? No. Le hubiera dado su santa sepultura como es debido. Tampoco somos locos. Es mentira, ¿no? No se nota. Yo estoy relajando. O sea, yo tengo mi corazoncito. Marchito, sí, pero ahí está. Perdón, entonces, ¿cómo te ayudamos? Traje tres libros que me dejó porque se fue del país y no le cabían en la maleta. Wow, eso se te queda en el cerebro. Y en el corazón. En realidad, ella se los regaló a mi hermana. A mí ni me habló. Entiendo, puedo verlos. Uf, la leyenda de los Otori, el brillo de la luna, el sueldo del ruiseñor, el lamento de la garza. Y solo dejo estos. También dejo el contrato social y 100 años de soledad, pero esos son como los más románticos. ¿Tú crees que debería quemarlo? Depende. Entre tu catarsis emocional y joder a tu hermana, lo segundo podría salirte más caro. Pero no le dé mucha vuelta. Tú puedes quemar uno de estos sin miedo. Totalmente. Está vuelto un Cristo, ¿no? Es como House of Leaves. ¿Cómo cuánta gente ha escrito aquí adentro? Como 80. Es muy divertido de leer. Hay una escena donde los personajes están teniendo sexo y junto a eso alguien escribió: y entonces todos alabaron al Señor. No sé, yo no me siento muy cómodo leyendo un libro así. No se pierde la intención del autor. Ser purista no está mal, pero en Circa incentivamos la muerte del autor. Si lees un libro, puedes hacer lo que quieras con él, porque vamos, es tuyo. Es verdad, son míos. No me puedo poner meloso ahora. Vamos a quemarlo. Bueno, ¿y qué quieres escribirle? ¿Eh? El mensaje. Es como el comentario que pondrías en un epitafio. Ah, ok. ¿Qué tal? Destapaste la alcantarilla, ahora vive con la mierda. ¿O sueno muy resentido? Para nada. El mismo mensaje en todos. ¿Es la misma mierda? ¿En vinil o sublimado? ¿Cuál es la diferencia? El sublimado es una impresión en tinta y el vinil es como un sticker. Ok, sublimado entonces. Perfecto. ¿En qué parte del libro quieres escribirlo? Si lo voy a quemar, ¿qué importa? Bueno, pero ¿dónde lo vas a quemar? ¿Cómo que dónde? ¿Aquí? ¿Ustedes no queman libros? Sí, los quemamos. Quemamos tu mensaje en un libro como quemamos un videojuego en un CD. Ese es nuestro lema. ¿Ustedes no van a quemar mis libros? Si es con fuego, no viejo. A eso en tu casa. Al menos vas a querer el mensaje ya que estás aquí. Ya destapé la alcantarilla. Grábenlo. No es un grabado, es sublimado. Sublímenlo, por favor. ¿Dónde? Tuve la página donde dice: queda prohibido cualquier forma de reproducción, distribución,
Comunicación y transformación de esta obra. Ponlo abajo de eso.